otra historia de venganza de tantas que hay. Otra vez le amargaron la vida a una familia en Culiacán. Dice el dicho que la venganza no tiene fecha de vencimiento, y este es el corrido de mi carnal. Pancho me gritó fuerte pero no alcancé a reaccionar, y las balas entraron por la ventana del carro de atrás. Quise abrir la puerta pero se me atoró el cinturón, ni la pistola alcancé pa' acabarla de chingar. Pancho corrió a la banqueta tirándoles con aglot. Se escondió atrás de una camioneta pero vació el cargador. Y de lejos miro como las balas atravesaban el carro y mi cuerpo rebotaba sin control. Pancho pudo vengarme aquel día, y han pasado 10 años y aún sigue abierta esta herida. Pero el día 9 de enero le volvió la sonrisa. Salió libre del penal y que lo echaron del otro lado, y dicen que en Tijuana están. Quiere recibirlo en persona como se merece y recordarle lo que me hizo allá por Culiacán. Arturo creció en las calles solo sin mamá y papá, entre las drogas y los maleantes, donde creen que iba a parar. Ustedes creen que iba a perdonarme si no tuvo madre, quiso echar la bolsa unos pesos para irme a matar. Francisco, y te ofrezco mi perdón. Hace 10 años hiciste algo y siempre te guardé rencor. Tú asesinaste a mi hermano y tal vez ni te acuerdes. Yo sí te perdono, pero mi 45 no. Arturo peló los ojos confundido, y antes de abrir la boca le atravesó la cara. Y ya mi alma está descansando, gracias a Panchito.